La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. En toda la historia de la humanidad, hemos visto tales cosas como las que han pasado durante los siglos XX y XXI, después de miles de años de historia anterior, en los cuales el hombre trabajaba, cultivaba la tierra y viajaba a pie o montado sobre un animal. De repente, entró el automóvil, seguido por el avión y después todos los medios modernos de comunicación que conocemos en este siglo. El progreso es tan increíble que ni podemos seguir el ritmo. A principios del siglo XX pasó algo que yo creo que tiene mucho significado. En Irlanda fue construido un barco llamado el Titanic. Esta construcción manifestaba una arrogancia excesiva. Quizás hayas escuchado esta reclamación: ni Dios puede hundir este barco. Hubo semejantes afirmaciones también, pero la verdad es que Dios sí lo hundió. Creo que este incidente fue indicativo de lo que estaba por venir. Un siglo después, presentando las maravillosas invenciones del hombre, incrementando su orgullo y autosuficiencia. Dos monstruosos engaños, fundados en el humanismo, fueron concebidos cerca de la mitad del siglo XIX todavía. En 1859, Charles Darwin escribió El origen de las especies, obra que dio a luz una teoría que ha abrazado al mundo entero, enseñada en la mayoría de las escuelas. Por supuesto,
es la teoría de la evolución, un intento satánico de anular la creación, e incluso más audazmente al creador. La psicología moderna, como un estudio independiente de la filosofía, comenzó una década más tarde, cerca de 1870, y desarrolló una sofisticada ciencia, y lo pongo en comillas, por medio del Sigmund Freud, para tratar padecimientos de la mente humana. El significado literal, sin embargo, de la palabra griega debe convencer al cristiano de su escondida malignidad. Se compone de dos palabras. La primera parte es psique, que significa alma, no mente, alma, y logia, que es un estudio. Siendo así el estudio o la ciencia del alma. Es el intento humano de tratar los problemas espirituales independientemente de Dios y su palabra, la Biblia. Para nada sigue los patrones de la ciencia, sino que juega con teorías imposibles de comprobar sobre el comportamiento humano. Del mundo psicológico salió una enseñanza que es prominente hoy en día y que hasta ha invadido la iglesia. Es el amor a uno mismo. Algo que Pablo profetizó que pasaría en los últimos tiempos. Los hombres serán amadores de sí mismo, creando así un ambiente muy peligroso, porque no toma en cuenta el prójimo, sino cada quien sirve a su propio ego. Es un egoísmo. Y sus ramas son la alta autoestima y la alta autoimagen. Ha hecho un daño incalculable al espíritu del hombre. Yo creo que el primer sello ya está abierto. Muy buenas tardes, amigo oyente. Nos basamos confiadamente en la Biblia. En este estudio, la Biblia nos habla de seres celestiales, algo que no podemos aprender en otra parte. No todos los seres son iguales. Hay ángeles por los 1,000,000,000. Y desde el capítulo 4 estamos aprendiendo de serafines y querubines. No sé del total de ellos, pero Apocalipsis nos habla de 4 y los llama seres vivientes. Hemos aprendido algo de ellos ya. Y ya estamos aprendiendo de eventos del último tiempo, y estos eventos están revelados en un rollo con 7 sellos. Solamente el Cordero es digno de tomar este rollo del diestro de el que está sentado sobre el trono. Y también es digno, y es el único digno, de abrir los sellos. Los primeros 4 sellos ya hemos visto abiertos. Contienen 4 jinetes montados en 4 caballos. Jesús rompió el primer sello y un ser celestial llamó al primer jinete sobre el caballo blanco. Salió un jinete con un arco, pero sin flechas. Hemos aprendido que es un conquistador, que no vence con armas, sino con el engaño. Acabamos de repasar un poco del engaño fuertísimo de nuestra época y cómo ha vencido al mundo entero. Bueno,
Solamente hemos visto la introducción a los cuatro sellos y los cuatro jinetes que corresponden con los sellos. Y hemos estudiado el primer sello. Primeramente explicaré el periodo que estamos estudiando ahora. Veremos que un ángel reveló al profeta Daniel de este periodo. Y entonces estudiaremos los otros jinetes. Yo creo que estamos acercando mucho y pronto al cumplimiento del periodo. Y lo creo por lo que está ocurriendo en nuestros días, que aparentan mucho con lo que leemos en Apocalipsis. Intentaré de explicarlo. El segundo jinete estaba montado en el caballo rojo. Estamos en versículos 3 y 4 de Apocalipsis 6. El segundo ser viviente tiene el rostro de un buey joven, que es una mejor traducción que becerro. Y llama al segundo jinete cuando el cordero abre el sello. El propósito para la vida de un buey es servir en el campo, pero bíblicamente su propósito más importante es ser ofrecido en sacrificio. La característica de un buey simboliza el Evangelio de Marcos, que empieza con el ministerio de Cristo, ignorando totalmente su genealogía, a María y a José, su nacimiento y su juventud. No nos dice nada. Empieza precisamente con su bautismo y la tentación en el desierto, pero después de solamente 13 versículos del primer capítulo, se enfoca en su ministerio. Demuestra la vida del Mesías como un siervo, sanando a los enfermos, librando al cautivo y enseñando a multitudes. Termina con su mayor servicio, como nuestro sustituto en una sangrienta y cruenta cruz. El ser viviente introduce el jinete con sus obras malas y el peor fruto del engaño, que es la guerra. El primer jinete fue pacífico. Sin embargo, el resultado de su engaño quitará la paz del mundo. El caballo es rojo fuerte o bermejo y simboliza la guerra. Vamos a leer versículos 3 y 4 de Apocalipsis 6. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Es todo lo que dijo: ven. Mira, no está en lo original. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Volviendo a Mateo 24, la segunda señal que Jesús nos dio de los últimos tiempos también es la guerra. Se va muy de acuerdo capítulo 24 de Mateo con capítulo 6 de Apocalipsis. En Mateo 24, versículos 6 y 7. Bueno, debo repetir que en lo primero que Jesús dijo, cuando los discípulos le preguntaban de los últimos tiempos, habló del engaño. Cuidado que nadie os engañe. Eso era el primer peligro de los últimos tiempos. Y hemos visto el jinete en caballo blanco. Parece que es bueno. Parece que es un conquistador. Pero su palabra es engañosa. Ahora la segunda.
el segundo jinete, el segundo sello, se abre. Y ahora tenemos un caballo bermejo. Y en versículo 6 de Mateo 24 dice: habréis de huir. Ese es el Señor hablando. Es el Señor que está profetizando los eventos de los últimos tiempos. Que nadie bula de la profecía. Que nadie huye de la profecía. Jesús es quien confirma lo que ha dicho los profetas. Y él dijo: habréis de huir de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda. Pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Mira bien, fíjate bien en el tipo de guerra que es esto. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Como si se sigue aumentando la guerra, involucrando más y más de la tierra. Al decir Jesús que todavía no es el fin, me hace pensar que empiece antes de la semana 70 de Daniel, antes que principia estos 7 años últimos. Se me hace, porque lo dice, otra vez lo repite, lo repito, que Jesús dijo: esto todavía no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. No hemos llegado, parece. No hemos llegado a la semana 70 de Daniel. El versículo 6 suena como una serie de múltiples guerras y temerosas amenazas. Pero el versículo 7 describe otro tipo de guerra. Parece que Jesús habla de conflictos en los que se involucrarán una nación tras otra. Siempre ha habido guerras, desde que el hombre caído ha reinado sobre la tierra. Sin embargo, vamos a mencionar un fenómeno sucedido a principios del siglo XX. Sí, amigo, estoy hablando ya del siglo XX. Algo que jamás había pasado en la historia de la humanidad, o podemos decir la historia de la guerra. Empezó el 27 de junio de 1914 y la llamamos la Primera Guerra Mundial. Porque fue la primera. Por eso lo nombraba así. Y no había habido otro semejante que afectará a todo el mundo. La Primera Guerra Mundial. Después, en el mes septiembre de 1939... aconteció otra guerra en la que una nación tras otra se alió con un bando u otro. Por supuesto, esta fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué la Segunda Guerra Mundial? Porque nunca ocurrió tal cosa hasta la Primera Guerra Mundial, seguido por la Segunda Guerra Mundial. La segunda jamás ocurrida. Yo creo que el segundo sello ya fue abierto. Versículos 5 y 6 de Apocalipsis capítulo 6. Cuando abrió el tercer sello,
oí al tercer ser viviente que decía, ven, y miré, y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. 1 denario es 1 día completo de trabajo. Pero no dañes, sigue diciendo, el aceite ni el vino. El tercer sello se abre y el ser viviente, con un rostro como el hombre, llama el tercer jinete, que está montado sobre un caballo negro. Este ser viviente se enfoca en la humanidad, tanto en su bienestar como en su infortunio. El Evangelio de Lucas presentó la humanidad de Jesucristo. Es por eso que la genealogía del Señor que nos presenta fue la de María, mientras que la de Mateo fue la de José, como el guardián legal de Jesús. José fue del linaje de los reyes de Israel y de Judá, por parte de su esposa María y su suegro. La genealogía que nos presenta después de David perdió su sangre real, representando a gente mucho más común. Lucas, que era médico, fue el único escritor del Nuevo Testamento que no era judío. Él vio las cosas más como un gentil y como el mundo fuera del círculo de los judíos. También afectó el desarrollo de los eventos que tenían que ver con el Evangelio. Menciona el César Augusto, el gobernador romano cirenio de Siria. Lucas 2:2. Puedes ver estas cosas. Su nombre completo fue Publius Sulpicius Quirinus. Como también a Pilato menciona, el gobernador romano en Jerusalén. Lucas presenta los beneficios del Evangelio para la humanidad desde el nacimiento de Jesús, citando las palabras del ángel anunciador. Estoy citando de Lucas 2, 10 y 14. Os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. En la tierra, siguió diciendo el ángel, en la tierra paz entre los hombres. Ve como Lucas anuncia que el Evangelio es para la humanidad, en la tierra total, paz entre los hombres. Incluso escribe un evento de la adolescencia de Jesús, es el único que lo cuenta. Pudiéramos mencionar más, pero quizás el lector ya verá que Lucas enfatiza especialmente cosas de interés humano. En los tiempos oscuros y peligrosos de los últimos días, este mismo ser viviente está involucrado con el sufrimiento humano, el resultado de un engaño profundo y vil fue la guerra, cuyas consecuencias fueron el temor, la calamidad y la hambruna. El jinete monta sobre un caballo negro y es un mensajero de malas noticias. Lleva una balanza que simboliza la escasez. Una pequeña medida de trigo es pesada
cuidadosamente y vendida por el salario de un día, una pequeña medida de trigo. La cebada tiene menos valor, sin embargo, también demanda un alto precio, requiriendo un día completo de trabajo, solamente para poner un poco de alimento sobre la mesa. Una voz del cielo nos informa de días de desesperación y hambre. Nosotros llamamos este catástrofe inflación. Precios altos para pocas cosas. Por otro lado, la gente prospera, está disfrutando de aceite y vino. Interesante. Es una historia de fiesta y hambruna que ocurre al mismo tiempo. Este es el significado de versículo 6. Mucha pobreza, también pocos, pero personas muy ricas. También es la historia del mundo en nuestros tiempos. Mientras el mundo occidental goza de gran prosperidad, hay países que padecen terribles hambrunas. Nosotros sabemos lo que es tener bastante, pero ¿sabes que las peores hambrunas de toda la historia tomaron lugar en el siglo XX? Es cierto. En India y África, la miserable pobreza continúa. El mismo Cordero que abre el sello habló a los discípulos sobre este asunto hace 20 siglos. En el mismo orden que vemos que ocurren en Apocalipsis. Lea capítulo 24 de Mateo y verás que sigue la misma orden, el engaño, guerra. Y ahora versículo 7 de Mateo 24. En diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Otras calamidades ocurrirán en ese tiempo, como plagas, pestilencia y enfermedades que no se habían conocido antes. Al mismo tiempo, cuando pasen sufrimientos causados principalmente por los hombres, se dice que el COVID ha venido de un laboratorio en China. Hombres causando catástrofes mundiales. Pasan sufrimientos causados principalmente por los hombres. Habrá desastres naturales como terremotos, huracanes y nevadas. ¿Has escuchado cómo los reporteros una y otra vez mencionan los peores terremotos, los peores tornados, los peores huracanes, nevadas, incendios o inundaciones que ha habido en los últimos, quizás dirás 50 o 100 años, causando más daños, siendo más frecuentes, etcétera? ¿Lo has oído? Decir, este es lo peor que hemos visto en 50 años. Es el peor que hemos visto en este siglo. Siempre anunciando que las cosas van de mal en peor. Me acuerdo bien del tsunami. ¿Te acuerdas alguno de vosotros? Del tsunami de Sumatra, Indonesia, en 2004. Ocurrido durante fechas vacacionales, el 26 de diciembre, afectando así a gente de todo el mundo que iban de vacación allí. Era un lugar turístico. Oí a un reportero decir, me acuerdo bien, nunca lo olvido, dijo, este es el peor desastre mundial desde los días de Noé, dijo.
Me sorprendí. He estado mirando documentales de animales, reptiles e insectos peligrosos y me sorprende del número de fatalidades causados por ellos. Yo creo que el tercer sello está abierto ya. Principio de dolores. El jinete montado en el caballo amarillento es el cuarto. Después el cordero abre el cuarto sello y el cuarto ser viviente con rostro como de un águila llama el cuarto y último jinete. Vamos a leerlo. Cuando abrió el cuarto sello, el cordero está abriéndolos. Oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven, él llama, el jinete. Miré y he aquí un caballo amarillo y lo que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Un sello dirige al siguiente. Y como se han abierto en una secuencia, los eventos también suceden secuencialmente. Cada uno es el resultado del anterior. Este caballo y su jinete representan la muerte, siendo este el resultado de las guerras, las hambrunas, las catástrofes y las tragedias causadas por el hombre, como también los desastres naturales. Ten siempre presente que lo único que ha ocasionado tanto sufrimiento sobre el mundo empezó con un engaño universal. No hay nada más peligroso que el engaño. Hay un destino que es peor que la muerte. Otra plaga de nuestros tiempos es el suicidio, que siempre resulta ¿de qué? Del engaño. Si la gente pudiera imaginar lo que hay al otro lado del cementerio, nunca daría lugar a tales tendencias. Ningún sufrimiento presente, dolor de corazón, depresión o cualquier otra forma de desesperación pueden compararse al Hades, que simplemente significa el infierno. Un momento en el infierno es peor que años de sufrimiento sobre la tierra, créemelo. Es la maldición sobre todas las maldiciones. Se dice que el que comete suicidio se arrepienta en el primer segundo después. El infierno es inmediato a la muerte. Para los que mueren sin Cristo, como cristianos necesitamos estar muy despiertos a las realidades del infierno para poder avisar fielmente a los que no están conscientes del peligro mientras pasan sus años sobre la tierra. Los sellos causarán la muerte a una cuarta parte, dice, de los habitantes de la tierra. Ahora, piénsalo. Si pudiéramos tener estadísticas, no las podemos tener, solamente Dios nos tiene que dar. Si pudiéramos tener estadísticas que demostraran los fatales incidentes
que han ocurrido como resultado directo de los desastres que hemos mencionado, y también estamos contando con los que seguirán ocurriendo al entrar en la semana 70 de Daniel. Podríamos estar seguros de que nos dirían que el 25% de la población del mundo al final será eliminada. Porque esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Nadie puede calcular estas estadísticas, pero Dios sí. En el cielo está tomando todo en cuenta. Y su palabra nos dice que afectará al 25% de la población, la cuarta parte. Yo creo que el jinete montado sobre el caballo amarillento galopa entre nosotros. Creo que el cuarto sello ya está abierto. Ahora, adelante con versículo 6-9. Y leeremos hasta el versículo 17. ¿De qué se trata? De los tres sellos que falta todavía. Cuando el cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca. Y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Vi cuando el cordero abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como cilicio hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Nosotros sabemos de esto aquí en España. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y isla fueron removidos de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Repito, la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, de el que está sentado sobre el trono y del Cordero, el Padre y el Hijo. ¿Y quién podrá sostenerse? El quinto sello se abre. Se habla de martirio del último tiempo. ¿Has sabido que el cristianismo es la religión más perseguida en todo el mundo? ¿Que los cristianos son las personas más perseguidas que cualquier otro movimiento o lo que sea, clase de gente, raza o lo que sea?
El cristianismo es perseguido en todo el mundo. Ahora en el occidente no es tan física como es una oposición espiritual. Pero la sociedad está contra los cristianos. Quizás no contra la religión cristiana, pero contra los verdaderos cristianos nacidos de nuevo, los que respetan a la Biblia y lo tienen como lo que nos habla de cómo vivir en el mundo. Los que respetamos y reverenciamos a la Biblia. Claro, si eres religioso, si tú cumples con ritos y todo es exterior, superficial, a lo mejor nunca te van a perseguir. Pero la persecución es para los que tienen un espíritu renovado, que son diferentes que las otras razas que existen en el mundo y no somos del mundo. Y por eso dijo Cristo, el mundo te aborrecerá. Ahora hemos llegado a la segunda parte de los sellos, que contiene los últimos tres. Aquí ya no se mencionan los cuatro seres vivientes, ya han terminado. En su lugar, cuando se abre el quinto sello, quienes hablan bajo el altar en el cielo son las almas de los mártires. Interpretaremos esto de forma literal, entendiendo que hay almas conscientes delante del trono de Dios bajo el altar. Amigo, no juega con la palabra. Si nos habla la Biblia, el libro de Apocalipsis, de almas conscientes delante del trono de Dios, es porque allí existen. Y no hay interpretación que uno puede inventar. Puede haber 100,000 inventos para explicar lo que es esto. Hay solamente una manera de interpretar lo que estamos diciendo aquí, y este es de forma literal. El Espíritu Santo nos está hablando. Lo voy a repetir. Interpretaremos esto de forma literal, entendiendo que hay almas conscientes delante del trono de Dios bajo el altar. Cuando tú te mueras, amigo mío, no duermas espiritualmente. Tu cuerpo sí duerme. Se va a la tierra y descansa allí. Pero tu alma va a la presencia de Dios conscientemente. O si no va allí, va al infierno conscientemente. Que nadie te engañe diciendo otra cosa, porque lo que estoy diciendo es lo que dice la palabra de Dios. Y si nos gusta o si no nos gusta, es la verdad. Supongo que pertenecen a las personas martirizadas desde el tiempo de los apóstoles y hasta los últimos tiempos. Versículo 9, lo leo otra vez. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz. Las imágenes del libro de Levítico son extremadamente importantes para poder entender aquí el significado de las almas bajo el altar en el cielo. Y el sacrificio de Cristo
y nuestra salvación. Levítico 17:11 dice, Levítico 17:11, te doy oportunidad de copiar el texto. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. Porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Por la vida que hay en la santísima sangre de Cristo sobre el altar, viéndolo según el Nuevo Testamento. Y solo por ella, las almas pueden estar en el cielo bajo el altar, cubiertas por la sangre. Pablo entendió que la libación de vino ofrecida junto con el sacrificio representaba su propio futuro martirio. Números 15, 5 habla de eso. También capítulo 28 de Números, versículos 7 y 14. Y esto es lo que dijo Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Porque yo ya estoy derramado, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Nota cómo menciona su muerte. Mi partida. No deja de estar Pablo, no se elimina, es una partida lo que él tiene por delante, una partida de su cuerpo para estar con el Señor. Yo estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. Pablo ya estaba sentenciado a pena de muerte, pero él, confiando en la sangre del Cordero, ofreció voluntariamente su sangre para la gloria de Cristo. El significado de partida aquí es como un barco que se ha soltado del muelle. El alma de Pablo navegará en la eternidad. Las almas clamaban a gran voz pidiendo justicia y venganza. En el cielo existe un fuerte clamor de justicia y venganza. Fíjate en versículo 10 de Apocalipsis 6. Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Los cristianos, especialmente en estos tiempos, tienden a desarrollar conceptos extrabíblicos acerca de la ira, la justicia y la venganza, que no son bíblicos, digo. Tenemos que analizar muy seriamente nuestras conclusiones y conceptos, ya que esconden una percepción incorrecta acerca la naturaleza de Dios. El soberano Señor del universo es un Dios justo. Los mártires usan los términos santo y verdadero. Y porque Él es santo y verdadero, Él tiene que juzgar y vengarse o castigar. La justicia y la venganza son totalmente compatibles con la santidad y la fidelidad. No es dado a los cristianos el vengarse. Hay que aclarar eso, cuidado. No es dado a los cristianos al vengarse por su propia cuenta,
Pero Pablo instruye, amados, amados, Romanos 12, 19, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza pertenece solamente a Dios. Y ahora veremos cómo le describe el profeta Nahum. Quizás te espantes. Nahum 1:2. Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. No malinterpreta la naturaleza de Dios. Nosotros hemos aprendido que tenemos que perdonar, y este es cierto. Nosotros no vengamos, pero Dios sí. Y la Biblia lo enseña claramente. Lo voy a leer de 2 de Tesalonicenses 1, 6 hasta 9. Hay muchos versículos semejantes en el Antiguo Testamento, pero recuerda que Dios es inmutable. Y estos términos mantienen la misma severidad en el Nuevo Testamento. Escucha, 2 de Tesalonicenses 1, 6 hasta 9. Para saber la verdad del Nuevo Testamento, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Lo repito el texto, 2 de Tesalonicenses 1, 6 hasta 9. Y con este versículo vamos a terminar el programa de hoy. Ojalá que hemos aprendido algo en cuanto de lo que va a pasar y quizás ya está pasando en el mundo por los jinetes que hemos estudiado. Estamos todavía con el quinto. No es un jinete, es el quinto sello. Y vamos a seguir estudiándolo en el siguiente programa. Que Dios te bendiga, hermano mío, que tengamos el concepto correcto de quién es el Señor. Porque a veces, yo creo, formamos ídolos. Ídolos, digo, en nuestra mente. Malinterpretando lo que la Biblia dice en cuanto de quién es Dios. Mucho cuidado con esto. Recuerda que el engaño está presente en el mundo y de una forma muy fuerte está. Para engañar a los que no quieren aceptar la verdad de la palabra. Bueno, os dejo con esto y estaremos muy pronto otra vez y seguimos estudiando las últimas cosas. Hasta entonces.